Eskerrik asko, presidente. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos vosotros y vosotras. Gracias a todos los militantes, a todos los compañeros y compañeras. Quería daros las gracias por la madurez que habéis demostrado a la hora de designar a nuestros candidatos y candidatas, a la hora de elegir a quienes queremos poner al frente de nuestros ayuntamientos y diputaciones. Gracias también por la implicación que habéis demostrado en este proceso, que en esta primera fase se ha resuelto de una manera impecable. Lo habéis hecho, además, pensando en lo que más conviene a nuestros vecinos y vecinas de esas localidades de más de 20.000 habitantes, que resultan ser los núcleos donde vive la mayor parte de la población de Euskadi. Y, por supuesto, porque lo habéis hecho pensando en el conjunto de la ciudadanía de Álava, de Vizcaya y de Guipúzcoa. Hoy, como sabéis, venimos a confirmar en este Comité Nacional lo que ha decidido la militancia. Quiero dar las gracias a los alcaldes y alcaldesas socialistas por haber revalidado su compromiso con sus vecinos y vecinas, con sus pueblos y ciudades. Quiero dar las gracias a Mikel Torres, a Chicho, Eskerrik Asko y Zaskun, gracias José Antonio, Jesús, Miguel, Millasker, Mikel Serrano, muchísimas gracias a Javi y a Miriam. Y quiero dar las gracias, por supuesto, a quienes habéis dado el paso para representarnos en el resto de los municipios de Euskadi y, sobre todo, en las capitales vascas. Gracias a Maider, a Alfonso y a Ernesto. Las diputaciones en Euskadi tienen un papel muy relevante en la gestión del día a día de nuestros ciudadanos. Por eso, nuestros candidatos a diputado y diputada general son personas comprometidas y avaladas por su gestión, tanto Cristina González, como Denis Itxaso, como Teresa La Espada. Todos ellos y ellas son el ejemplo vivo del compromiso socialista con la Euskadi de hoy y con su ciudadanía. Todos ellos y ellas han hecho una labor de escucha de las compañeras y compañeros de nuestras agrupaciones. Han ofrecido un proyecto ilusionante y han obtenido la confianza de la militancia, porque veo claridad y convicción en lo que queremos plantear para el futuro de nuestros vecinos. Un proyecto de mujeres y hombres iguales en derechos y obligaciones, vengan de donde vengan y se sientan como se sientan. Un proyecto que define lo que somos. La izquierda útil, la izquierda que resuelve problemas. Un proyecto que define lo que somos. La izquierda que se moja desde los gobiernos o desde la oposición, da igual donde estemos, haciendo acuerdos con y por la ciudadanía. Un proyecto que sabe utilizar los votos de quienes confían en el socialismo y que los compromete en la transformación de la vida de la gente. Un proyecto para liderar los espacios de encuentro, de entendimiento, de acuerdo con las plataformas ciudadanas y con el resto de los partidos, para que nuestros pueblos y ciudades sean más habitables, para integrar a quienes tienen más dificultades, para eliminar las barreras, las físicas y las que se nos presentan a lo largo de la vida, para cohesionar y progresar juntos. Por eso, nuestra militancia ha confiado en quienes estáis demostrando desde las instituciones esa capacidad de liderazgo y de acuerdo. Mientras otros se quedan señalando con el dedo los problemas, nosotros hemos estado buscando las soluciones. Mientras otros se quedaban señalando enemigos fuera, nosotros buscábamos dentro los recursos para sacar adelante nuestras iniciativas. Mientras otros han empeñado en subrayar lo que nos diferencia, nosotros estábamos trabajando por buscar lo que nos une a todos. Y es que no queda otra. Vemos a nuestro alrededor a muchos rivales aferrados a la vieja política, a los viejos clichés, a los viejos argumentos. Los socialistas entendimos hace tiempo que no se puede construir sociedad si no asumimos su pluralidad, si no la gestionamos, si no entendemos que no se puede construir nada sobre el derribo del rival. Y por eso nos comprometimos a abrir un tiempo nuevo que acabase con el tiempo de las trincheras. Empezamos hace casi 4 años en los ayuntamientos y en las diputaciones. Y lo continuamos después en el Gobierno de España y ahora lo estamos practicando desde el Gobierno de España. No son decisiones fáciles, y lo sabéis, porque dar un paso adelante y comprometerse todavía hoy es entendido por algunos como una renuncia a los principios. Pero los socialistas no hemos renunciado a nada. Al contrario, hoy reivindicamos con más fuerza que nunca nuestra impronta en las políticas que desarrollamos. La impronta de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia social, de la libertad, de la pluralidad. Sí,
estos valores siguen rigiendo es porque los socialistas nos arriesgamos a ser corresponsables con el futuro de Euskadi. Y tengo que decir que, visto el desarrollo de la legislatura municipal y foral y mediada la autonómica, acertamos cuando tomamos todas esas decisiones. Acertamos al utilizar los votos recibidos para resolver los problemas del día a día y diseñar las estrategias de futuro. Acertamos cuando decidimos acordar sin renunciar a nuestras ideas, a nuestra forma de sentir nuestros municipios. Acertamos al decidir qué íbamos a discutir, pero para llegar a lo que nos une. Acertamos cuando decidimos que en estos momentos convulsos es cuando más falta hace la política, para transformar la economía, para hacer crecer el empleo y buscar entre nuestras competencias todas las que nos permitan conseguir ese empleo de calidad. La decisión socialista fue un acierto que nos ha propiciado un tiempo sereno para poner en marcha iniciativas que se estaban demorando, para facilitar la actividad económica, para reforzar los servicios públicos. La decisión socialista ha sido un inmenso acierto que nos ha blindado a Euskadi de reincidir en los errores que hemos estado cometiendo en el pasado. Porque hoy nuestros gobiernos gobiernan para todos y todas, sin excepción, sobre programas conocidos y transparentes. Y porque hoy hemos sido capaces de crear un clima político y social que tiene mucha incidencia en la vida diaria de todos los vascos. Y mirad, hoy la Fundación de las Cajas de Ahorro presentó ayer en Bilbao sus previsiones económicas que hemos conocido hoy, y lo hizo con muy buenas noticias. Euskadi va a crecer un 3,3% este año 2018 y un 2,7% el próximo año 2019. Lo haremos por encima de la media y estaremos además a la cabeza de ese crecimiento en toda España. Son buenas noticias, digo, porque estos datos se van a traducir sobre todo en más y mejor empleo, en más recursos y, en definitiva, en más bienestar y más igualdad para todos. Los expertos nos dicen que tenemos buenos datos porque nuestra industria es fuerte, porque vamos a exportar más y porque tenemos un turismo que todavía tiene mucho recorrido. Digo yo que algo tendrá que ver en todo esto la gestión de nuestro compañero Alfredo Retortillo. Pero a lo que iba, además de todos estos factores que ya hemos mencionado, hay uno decisivo en estas cifras de crecimiento: la estabilidad política. Lo destacan todos los analistas. Se explica fácil. ¿Sabéis quién lideraba casi siempre el crecimiento en España hasta ahora? ¿A qué comunidad le iba mejor en España? A Cataluña. ¿Sabéis en qué lugar se encuentra ahora esa comunidad autónoma en toda la lista de comunidades autónomas? En el duodécimo lugar, por debajo de la media de España. Y todavía tenemos que escuchar a algunos líderes del Partido Nacionalista Vasco en este país decir que envidian la situación de Cataluña. Sé que compartís conmigo una preocupación: que el PNV pueda jugar con todo esto y abandonar el equilibrio, la serenidad y poner en peligro las respuestas sociales a las demandas de la gente. A mí no me preocupa que los nacionalistas defiendan tesis nacionalistas. Ellos sabrán si les merece la pena el esfuerzo. Desde luego, a la sociedad vasca yo creo que no. Sabéis que nuestro proyecto es muy diferente. Lo que me preocupa es que el PNV haga apuestas que quiebren los cimientos de la convivencia y de la pluralidad que tanto, tanto nos ha costado en este país. Que el PNV vuelva a acercarnos a todo aquello que hace 14 años nos llevó al borde del abismo. Que haya quien ponga en peligro la estabilidad, el bienestar económico, las cifras que os comentaba hace un momento, y que nos digan que prefieren el caos institucional y la quiebra de la convivencia que vemos en Cataluña. Es muy difícil entender que alguien pueda arriesgar la estabilidad de un modelo de autogobierno como el vasco, que no tiene parangón en nuestro entorno internacional, un modelo que nos permite decidir cómo recaudamos y gestionamos 94 de cada 100 euros que recaudamos aquí. Es muy difícil entender que todavía hoy haya quien no asuma la pluralidad de Euskadi, porque de nada sirve invocar esa pluralidad cuando luego se presentan propuestas que no admiten más que adhesiones inquebrantables. No vamos a permitir que se nos señale como buenos o malos vascos en función de si les damos o no la razón a sus propuestas. Eso quiero que lo tengáis muy claro todos vosotros y vosotras. Es muy difícil entender que todavía hoy el PNV no haya dado marcha atrás a ese intento de diferenciar nacionales vascos y ciudadanos a secas, vascos de primera y de segunda, como han hecho con quienes han suscrito el Manifiesto Federalista Vasco.
Ese es el camino excluyente y sectario, el del señalamiento de los enemigos externos e internos que siguen peligrosamente otros países en este momento. Es el camino que se ha seguido en estos últimos años en Cataluña y es el que los socialistas no queremos para Euskadi. Gizartea bitan zatitu nahi dute. Nazionalak alde batera, atzerritarrak bestera. Ez dute onartu nahi herri hau plurala dela. Ez dute onartu nahi euskaldun izateko 11 forma daudela. Eta aniztasun hori dela, hain zuzen ere, zaindu behar dugun ondarea. Ez dugu Kataluniako bidea jarraitu nahi. Euskadin elkarbizitzaren, kohesioaren eta egonkortasunaren aldeko apustua egin genuen orain dela asko. Eta ez dugu onartuko lan hori guztia pikutara botatzea orain. Y ahora se presenta una oportunidad para recordarlo, porque mañana nos visita el presidente Torra y dice que viene a hablar, pero sería bueno que viniera a conocer, a ver en Euskadi aquello que él y Puigdemont no quieren ver en Cataluña, que hay aquí, como allí, una sociedad plural y diversa con ambición de modernidad y con ambición de vivir juntos, de estar cohesionados, y que aquí, a diferencia de allí, hemos entendido que las distintas formas que tenemos de sentirnos vascos suman un proyecto para progresar conjuntamente sin exclusiones. No aspiramos a ser el espejo en el que nadie se mire, pero desde luego la sociedad vasca no tiene nada que aprender, mucho menos que envidiar, de la Cataluña de hoy. Torra puede venir a contarnos lo que quiera, pero Euskadi tiene una apuesta por la estabilidad, la convivencia, el progreso, la cohesión y la pluralidad que no vamos a permitir que nadie arroje por la borda. Por eso es más importante que nunca el papel que quiere jugar el socialismo vasco, el de liderar los espacios de encuentro. Y la apuesta socialista es una apuesta de largo recorrido para garantizar la convivencia en una sociedad plural como mejor inversión para el progreso y la cohesión social. Los demás tendrán que explicar a dónde nos quieren conducir, a dónde quieren conducir el país. Nuestra posición es clara. Nos sentimos profundamente orgullosos de haber protagonizado los grandes acuerdos que nos han permitido convivir en las últimas 4 décadas. Y solo participaremos de grandes acuerdos que permitan convivir juntos otros 40 años, por lo menos. Para convivir hay que asumir previamente que esta sociedad tiene como una de sus grandes riquezas la diversidad. Y creemos que saber gestionarla, como demostramos que sabemos hacer, es la clave del futuro. Hemos sido claros en cada convocatoria electoral. Dijimos que pondríamos los votos socialistas al servicio de dar respuestas a los ciudadanos y de acuerdos que los hagan posibles. Y que quienes nos dieran su apoyo sabrían que ni uno solo de esos apoyos iría a alimentar la eterna noria nacionalista. Y es lo que hemos hecho. Hoy la ciudadanía, en estos tiempos tan convulsos, puede tener claro que puede confiar en nosotros, en el socialismo vasco, que saben a qué nos dedicamos y a qué nos vamos a dedicar. Y sabe también todo el mundo que el socialismo está volcado en volver a dar la vuelta a un país al que se le quería condenar a la resignación. Sabe todo el mundo que el presidente Pedro Sánchez ha puesto en marcha medidas para garantizar la subida de las pensiones, que ha dado una respuesta rápida y eficaz al problema que nos han generado con el impuesto de las hipotecas, que estamos en el camino de la recuperación de derechos que nos arrebató el Partido Popular con sus modificaciones en la ley Mordaza, que el Gobierno ha cogido las riendas para luchar contra la pobreza infantil, para recuperar la sanidad universal, para extender la educación desde 0 a 3 años, hacer real el pacto contra la violencia de género, impulsar la ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres o esa ley que regulará la eutanasia. No hay ruido, no hay cloaca, no hay sectarismo ni mentira con la que tapar esta etapa de esperanza que hemos abierto los socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza. Todo esto se ha concretado en un proyecto de presupuestos que ha puesto aún todavía más nerviosa a la derecha, porque ni el PP ni Ciudadanos tienen un proyecto para dar marcha atrás a los recortes, para que mejoren las condiciones de vida de todos, especialmente de los que menos tienen, como con la subida del salario mínimo, y pronostican todos los males, porque prefieren la infamia y la mentira y defender a los privilegiados de siempre. Tenemos que poner pie en pared ante esta antipolítica que estamos viendo en la derecha española. Porque lo que nos jugamos ahora no es la continuidad de un gobierno. Nos jugamos consolidar un nuevo tiempo que haga que la negociación y el acuerdo sean el eje sobre el que mejorar la vida de la gente y construir el futuro de España. Legealdia ez dago jokoan ez.
Jokoan dagoena da garai berri bat mantentzea ala ez, politika egiteko beste modu bat, elkarrizketan eta akordioan oinarrituta, denon partaidetza bilatzen duena, eta alderdi guztion erantzunkizuna da ekainen ireki genuen aro berri honi segida ematea. Murrizketak atzean usteko, pentsio duinak bermatzeko, gutxieneko soldatak igotzeko. Sozialistak Espainiako aurrekontuak nahi ditugu, Euskadirentzat onak direlako, eta alderdi guztiei zabaltzen diegu eskua bide honetan elkar joan gaitezen. Los socialistas trabajamos sobre los mismos principios para el conjunto de España y para Euskadi. Trabajamos para aprobar los presupuestos generales que nos afectan muy directamente también a nosotros, a los vascos, y para aprobar los presupuestos de aquí. Por eso valoramos las actitudes de quienes han decidido cambiar el paso en esta legislatura, que realmente dejen al lado los brindis al sol. Valoramos sinceramente que haya quien esté dispuesto a hacer posible el incremento de las partidas, mejorando así los presupuestos en su vertiente más social. Y es esto lo que está ahora sobre la mesa. Y los socialistas queremos que salgan adelante cumpliendo con todas las obligaciones con Europa, cumpliendo nuestros compromisos con las mujeres, con los trabajadores y con quienes quieren venir a invertir en este país. Y en este viaje no descartamos a nadie. No lo hicimos antes y tampoco lo vamos a hacer ahora. Negociar nunca es fácil, es cierto, porque supone riesgos. Pero el mayor riesgo es no atreverse a acordar e intentar así influir en la mejora de la vida de la gente. Porque es lo que les está pasando a algunos, que necesitan repetir como un mantra que son la izquierda vasca cuando hace 3 años nos estaban poniendo fin a las ideologías. Que repiten que quieren ser una izquierda útil cuando llevan 3 años sin comprometerse en ninguna medida que haya sido útil para la ciudadanía. Y que repiten que su aspiración es la convivencia cuando en realidad fueron a la campaña prometiendo el derecho a decidir. Hacer política es mucho más que hacer eslóganes. La izquierda vasca útil y garantía de convivencia somos nosotros, es el socialismo vasco. Ese al que se han dedicado a hacer oposición intensiva quienes ahora se reivindican en nuestro espacio. Ongi etorriak, contamos con todos los que quieran sumar en el mismo esfuerzo y les esperamos en los acuerdos cuando asuman que no pueden hacer todo lo que quieren porque no tienen apoyo suficiente, pero pueden aspirar a que el resultado que consigan se parezca. Es en lo que lleva este partido desde hace 132 años. Por vez en la historia española llevará a representantes obreros a las instituciones, al Ayuntamiento de Bilbao, nuestro lugar natural, el de los municipios, porque desde ahí es de donde se empiezan a blindar y extender los derechos de los ciudadanos y sus servicios públicos. El socialismo vasco reivindica a los ayuntamientos como pieza esencial en la estructura institucional de Euskadi, porque son la primera puerta a la que siempre acude la ciudadanía. Por eso, cuando más fuertes son los municipios, más fuertes son también los derechos de nuestros vecinos y vecinas en cada calle y en cada barrio. Y cuanto más fuerte es el socialismo cuando lideramos ese espacio, cuando nos hacemos corresponsables de su gobernabilidad. Hay más viviendas disponibles para quienes las necesitan cuando gobernamos los socialistas, hay más oportunidades de empleo, hay más movilidad, mejor convivencia, más cohesión social, mayor igualdad. Pero cuando además alineamos nuestra acción en los municipios con las de las diputaciones, con la del Gobierno vasco y ahora con la del Gobierno de España, conseguimos hacer una sociedad mucho más digna, más igual, con más derechos y más libertades. Compañeros y compañeras, estamos ofreciendo razones, muchas razones concretas por las que la gente pueda confiar en nosotros. Esa es la fuerza con la que afrontamos las próximas elecciones. Ese es el aval con el que nos presentamos ante nuestros vecinos y vecinas. Todo nuestro esfuerzo va a estar centrado en dar estabilidad a las instituciones y en confirmar esa tendencia de evolución positiva de la economía. Los socialistas vamos a apostar por un clima que permita a las empresas trabajar con tranquilidad, atraer inversiones de fuera, que animen a los empresarios a invertir en Euskadi como nunca se había hecho antes. Queremos que ese liderazgo en lo económico se traduzca en más y mejores oportunidades para los nuestros, para las generaciones que vienen detrás, que tienen todo el derecho a aspirar a un mundo laboral que les permita desarrollar su proyecto de vida en las mejores condiciones. Los socialistas vamos a seguir apostando por la estabilidad y por una situación económica y política que permita inversiones en sanidad, en educación, en protección social. En definitiva,
Vamos a defender políticas progresistas de reparto, de mejora, de más igualdad y cohesión social. Y vamos a oponernos con todas nuestras fuerzas a los que estén dispuestos a poner en peligro todo eso solo por dar respuesta a sus propias ambiciones e intereses particulares. Los socialistas estaremos vigilantes para que nadie se salga del camino. Esa es la oferta socialista, la apuesta de futuro por Euskadi. Eskerrik asko.